estamos transmitiendo desde la parte baja del puente del río Ameca, este puente que divide a los estados de Nayarit y de Jalisco, y al mismo tiempo, pues, a los municipios de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. En esta zona, bueno, pues ya se tiene conocimiento, se realiza una gran obra que la está llevando a cabo el grupo Vidanta, de todos conocidos y de quien no. Bueno, pues en este lugar se están construyendo lagos artificiales, algo que se ve a la pasada cuando pasamos por este puente, pues se ve muy bonito. Pero lo que ahorita está llamando la atención de quienes circulan diariamente día y noche por este puente es que se está rebanando muy muy pegado a los extremos, a la base, a los que son las columnas. Miren, aquí está esta columna y aquella columna, y pues la gente está intrigada de qué es lo que está pasando. Temen lo que ya nos ocurrió, acuérdense ustedes, en el 2011, cuando el puente pues se nos vino abajo, ¿verdad? Precisamente una de estas losas, no fue de este lado, perdón, fue en el puente, sí, este es el puente que viene de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas, y aquí, bueno, pues una de estas losas cayó a lo que es el cauce que está más allá. Pero cuando este río Ameca crece, pues abarca todo el puente, ¿eh? Por aquí pasan las corrientes, pero tremendas. Y bueno, pues la gente teme, está inquieta de qué es lo que está ocurriendo aquí abajo del puente Ameca, donde efectivamente están rebanando, pero a la vez, miren, hay que ver, están construyendo, están poniendo estos cimientos. Yo les pregunté a aquellos muchachos que están allá, como que no quisieron pues decir nada, se asustaron, ¿verdad? Yo les dije que era periodista, que estaba atendiendo la inquietud de algunos ciudadanos que nos estaban llamando, y que bueno, pues querían saber, ¿verdad?, qué era lo que ahorita. Y miren, esta gente es de seguridad, que de seguro van a venir a preguntarme qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Miren, supervisor dice, pero bueno, esto es una zona federal, y pues espero que no venga aquí a molestar. Pero bueno, le pregunté a aquellas personas que aquí trabajan de que si esta parte ellos la habían construido. Se asustó, pensó que estaba yo grabando. Le dije, no, ¿cómo crees? Yo, si te quisiera grabar, yo te pregunto. El hecho es que ya después, así me dijo, sí, esto lo hicimos nosotros. Ya no me quiso dar él mayor información. El hecho es de que solamente me explicó que era para reforzar esto, las bases, las columnas de esta placa. No, la verdad no sabemos exactamente. Sin embargo, bueno, miren, uno que es mal pensado, ¿verdad?, pues especula uno, pues, porque no informa a esta gente, ¿verdad? Uno se acerca, les pregunta y se hacen los que de delito, ¿qué es eso?, ¿verdad? Pues que nos digan, miren, es que aquí se va a hacer una plataforma fulana o sutana que le va a dar la entrada a esta zona, porque atrás, donde se ven esas máquinas, es exactamente donde están los lagos artificiales que está construyendo Vidanta, y que se está jalando pues todo el río Ameca, ¿verdad? El cauce ya casi está solo, está un poco seco, y toda esa agua que baja pues lo están metiendo a los lagos artificiales que Vidanta está construyendo en este lugar. Y bueno, pues no sabemos qué es lo que van a hacer aquí. Por el momento, se rebanó, miren, aquí ya se ve un poco oscuro, que ya me metí a la parte, ahí se ve un poco mejor. Ahí está la base, miren, ¿verdad? A ver, ahí está, miren, ahí está la base. Nos tuvimos que salir para acá porque se corta allá abajo
la señal, pero creo que ya regresamos otra vez. Pues ahí está la base, eso es lo que está pasando aquí abajo. Están, según, reforzando las columnas. No se sabe si la vayan a hacer en todo hasta allá, o si vaya a ser esto una especie de plataforma para acceder a los lagos artificiales que están allá atrás. Pues es parte de su proyecto, pero pues el temor de quienes nos han reportado, quienes pasan por aquí, miren, pasan por allá, por el otro puente que va de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta, y desde allá la gente empezó a mirar cómo las máquinas estaban aquí realizando esto. Y así es como los reportes llegaron a Noticias Puerto Vallarta, en nuestra página del Facebook, y en noticiaspb.com, a su servidora y amiga Pati Aguilar, y por ello es que, bueno, pues vinimos a ver si efectivamente, pues, lo que estaban viendo desde el otro puente era corroborarlo. Miren, aquí está ya corroborado. Vamos a ver si si Vidanta, ¿verdad?, se digna a mandar alguna explicación de por qué está haciendo esto. Obviamente, pues deben de tener sus respectivos permisos, pero la ciudadanía también tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber por qué están llegándole a los cimientos hasta la parte más baja de estos de estas columnas que sostienen estas placas, pues para que todos estemos tranquilos, ¿verdad? Ya nos ocurrió que se cayó una placa, ya supimos, ya sentimos, ya vivimos lo que es cuando se nos cae una de estas placas, ¿verdad? Que duró casi 3-4 meses, que fue terrible, la verdad. El 2011 fue un año durante 3-4 meses, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, como 4-5 meses estuvimos batallando, circulando nada más por un solo carril, por un solo puente, que es el otro, ¿verdad? Miren, allá está. Pues ahí los dejamos con estas imágenes. Ojalá que el grupo Vidanta, bueno, pues nos ayude, nos mande una información de por qué está tocando aquí las bases de este puente, ¿verdad? No sé si debo detener, no, porque sería muy osado de su parte no hacerlo. Pues permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Impacto Ambiental y todas esas cosas que se tienen que verificar, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Afortunadamente todavía no es tiempo de lluvias. Ojalá que esto que vayan a hacer aquí pues lo terminen antes del temporal de lluvias, que ya, pues ya es abril, a finales de mayo ya empieza a llover, en junio, y quizás hasta se nos puedan adelantar, ¿verdad?, las lluvias. Pero bueno, sí, pues es que aquí dice que el pinche video, dice aquí Josué Alex, se ve como que hay mucho vapor. Sí, no, hay mucha tierra, miren, fíjense, ¿dónde da? ¿Dónde va? Aquí le vamos a poner mi pie para que le sientan, miren. Esta es una tolvanera, miren. Aquí es un lugar de trabajo. Aquí pasa mucha maquinaria, pasa mucho carro pesado, y todo esto es un polvaredón, ¿verdad? Y entonces, sí, y bueno, nos estamos moviendo, y pues sí, el video se ve, y quizá también sea la señal, porque miren, hace ratito me metí allá abajo y se cortó. Pero bueno, lo importante es que lo que están haciendo aquí son esos sostenes, esas bases, esos cimientos, y que según es para reforzar los otros que ya están ahí, la base que sostiene las placas. Pues la verdad yo no entiendo qué es lo que exactamente pretenden hacer en este lugar, ¿verdad? Pero ahí se las dejamos. Ojalá que Vidanta pues nos dé alguna explicación, ¿verdad?, de qué es lo que está ocurriendo aquí. Y o si no, pues alguna dependencia, ¿verdad?, del gobierno, porque ellos deben de estar supervisando estas obras. Esto se debe de supervisar por el gobierno, ¿verdad?, de los tres niveles: estatal, federal y municipal. Entonces, pues a ver quién levanta la mano primero para que le informe a la comunidad qué es lo que está ocurriendo abajo del puente del río
a Meca con estas obras que está realizando Vidanta y que está socavando las bases de una de las placas del puente del río Ameca. Lo hizo, lo rebajó, pero también construyó esos cimientos. Miren, que no sabemos para qué es, la verdad. Ahora sí, nos despedimos, su amiga, su servidora, Pati Aguilar.